Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El tercer informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela detalla cómo individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y aseguran que el plan de represión ha sido orquestado al más alto nivel político y encabezado por el presidente Nicolás Maduro, apoyado por otras altas autoridades. Consultado por La Voz de América sobre la relevancia del documento, Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, recuerda que las fuentes de la misión son víctimas, familiares y exfuncionarios del Estado, lo que asegura otorga credibilidad a los informes. Estos son insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, precisamente por el hecho de que estas investigaciones se están haciendo de acuerdo con los estándares del Estatuto. De ahí su trascendencia. Activistas de derechos fundamentales insisten en la necesidad de que el mandato de la misión creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sea renovado, como expone Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal. La existencia de la misma es fundamental para las víctimas, es una luz a los efectos de que se haga justicia y permite que este organismo independiente pueda realizar investigaciones y pueda existir o continuar la observación internacional sobre la situación de violación a los derechos humanos que se vive en Venezuela. Y definitivamente es un apoyo importante para la sociedad civil y los defensores de derechos humanos. La misión no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Incluso Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha descrito como politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En los exteriores de la sede de las Naciones Unidas, aquí en Nueva York, decenas de personas se concentran para reclamar que se escuchen sus voces. En este caso, son algunos detractores del gobierno peruano. Advierten que el país se está convirtiendo en un país comunista. No nos representa, que es un gobierno corrupto, está llevando a nuestro país a la pobreza con el comunismo, y eso no lo vamos a permitir. Que si trata de imponernos su nueva constitución al Perú, no va a ir muy mal, ¿no? Y ya tenemos la experiencia de Venezuela, Nicaragua en estos momentos. El presidente peruano Pedro Castillo, sin embargo, defendió sus políticas ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nuestros pueblos ven con inquietud y preocupación el deterioro de la paz, el deterioro del medio ambiente y de la situación económica internacional. También se espera que la comunidad de la diáspora de otros países de América Latina, como Nicaragua, Cuba o Venezuela, también se concentren a lo largo de esta semana con el motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Yo soy Anthony Belchi, desde Nueva York, para La Voz de América. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se estrenó ante la Asamblea General de la ONU y reiteró su rechazo a la estrategia global de lucha contra las drogas y el cambio climático. 40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió al cambio climático y a la vulnerabilidad que enfrentan los países de la región, que no son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero sí los más expuestos a las consecuencias del calentamiento global. La crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano, y también en particular al Caribe y a los sistemas de vida de nuestra gente. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en campaña de reelección, aprovechó el foro para hacer un balance de su gobierno y ofreció ayuda a los religiosos católicos en Nicaragua. Quiero anunciar aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas que están sufriendo persecución del régimen dictatorial de Nicaragua. Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, aseguró que promoverá ante el Consejo de Derechos Humanos una resolución para seguir investigando a profundidad las violaciones de derechos humanos en Venezuela. No podemos correr la vista de lo que sucede en otros territorios y dejar a su suerte a naciones hermanas. Hemos apoyado siempre
al hermano pueblo venezolano y a su lucha por la democracia. El secretario general de las Naciones Unidas, en su discurso de apertura, invitó a los países a trabajar en la consolidación de la paz y anticiparse a los focos de violencia. En todo lo que hacemos, debemos reconocer que los derechos humanos son el camino para resolver tensiones, poner fin a los conflictos y forjar una paz duradera. Casi todos los discursos que se pronunciaron hasta ahora han apoyado la búsqueda de una paz en Ucrania y una verdadera lucha contra el cambio climático y la hambre en el mundo. Un mundo que, dijo Guterres, se encuentra ahora paralizado. Desde Naciones Unidas, Jacopo Luzzi, Voz de América. La oficina del alguacil del condado de Bexar, en Texas, inició una investigación penal en torno al traslado de 48 migrantes indocumentados venezolanos hacia la exclusiva isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts. Bajo falsos pretextos, fueron llevados a quedarse en un hotel por un par de días. Fueron trasladados a un avión donde volaron a Florida y luego finalmente volaron a Martha's Vineyard. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirmó que el traslado fue ejecutado para conducir a estas personas hacia jurisdicciones con beneficios migratorios. Nuestro mensaje para ellos es que no somos un estado santuario y es mejor poder ir a una jurisdicción santuario. Y sí, ayudaremos a facilitar ese transporte para que se puedan ir. Estas declaraciones generaron controversia entre organizaciones que apoyan a los venezolanos que emigran a Estados Unidos. Por ejemplo, AIVAC estima que es necesario resguardar las fronteras. No sabemos quién está entrando. Ahí pueden entrar marastruchas, ahí pueden entrar Hezbollah, ahí puede entrar quien le dé la gana. No podemos decir que son gente que vienen a pedir asilo político todos. Se está tratando de generalizar y generalizar siempre es malo. Estos son inmigrantes que están rompiendo las leyes de los Estados Unidos permitido por la administración del presidente Biden. Al otro lado de la moneda, el Venezuelan American Caucus reclama que la decisión de DeSantis sobrepasa indebidamente a las autoridades migratorias federales. Nosotros exigimos una investigación, exigimos que no se siga usando a los venezolanos como piezas en su tablero político. Somos seres humanos. Esto no se trata de izquierda ni de derecha. Esto se trata de lo correcto y de lo incorrecto. Es un derecho internacional pedir asilo. Esos venezolanos ya están aquí. Demagogia, engaño o violación de libertades civiles son algunas de las acusaciones contra el gobernador de Florida. José Pernalete, Voz de América, Miami. Canciller, gracias por estos minutos con la Voz de América. No, gracias a ustedes. Canciller, ¿cuáles son esos puntos bandera que trae Argentina al Foro de Naciones Unidas y qué esperan de esta semana de alto nivel? Bueno, en primer lugar, dar una discusión con respecto al impacto que está teniendo la guerra en el sur del sur, en la Patagonia, el impacto que tiene en todos los países del sur, en las economías emergentes. No solo el llamamiento al cese de hostilidades, sino también la necesidad de que se diseñen herramientas para contener el aumento de los precios de la energía, de los alimentos, que eso está provocando serios daños desde el punto de vista de la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe. Y en toda nuestra región esos impactos son muy graves. La región los padece de un modo muy peculiar. Cuando hay hambrunas en América Latina impactan de un modo muy, muy virulento, naturalmente. Con respecto también a la necesidad de que se diseñen nuevos instrumentos para, desde el punto de vista de la arquitectura financiera global, porque se necesitan nuevos instrumentos para una realidad totalmente cambiante. Y después, por otro lado, bueno, seguir apostando a la integración latinoamericana, a la integración, al multilateralismo, los valores del multilateralismo. Naturalmente, la Argentina este año, que se cumplen 40 años de la guerra del Atlántico Sur, de la guerra de Malvinas, va a ser un llamamiento específico también allí.
al Reino Unido para que Reino Unido cumpla con las resoluciones de 1965 de aquí, de la Asamblea de Naciones Unidas, que le indicó la necesidad de juntarse con la Argentina a resolver el conflicto de soberanía de las islas. Es decir, bueno, va a ser un discurso bastante diverso, como suelen ser estos discursos, pero enfocándose allí y también en las potencialidades. La Argentina tiene posibilidades de insertarse en las cadenas de suministros justas, cadenas de suministros seguras, que hoy están en crisis producto de la pandemia y producto de la guerra. La Argentina puede realmente participar de un modo protagónico allí. ¿Desde qué lugar? Desde sus recursos naturales, tanto como en petróleo, en gas, o minerales estratégicos como el litio, como el cobre, el desarrollo que tenemos vinculado a la industria, a la agroindustria, el desarrollo que tenemos vinculado a las maquinarias agrícolas, la ciencia y la tecnología, el sector farmacéutico. Es decir, la Argentina tiene mucho ahí para poder aportar en este mundo de tanta incertidumbre. Justamente, canciller, de su respuesta se derivan varios puntos que me gustaría tocar, ¿no? Pero en principio, por ejemplo, todo esto que se deriva de la guerra en Europa del Este. Usted mencionó la economía, mencionó la hambruna, mencionó, por supuesto, economías que ya venían golpeadas por la pandemia y que la recuperación económica va a ser aún más cuesta arriba. Semanas antes de que se iniciara esta invasión de Rusia a Ucrania, el presidente Fernández le dijo a su homólogo Putin que deseaba que Argentina se convirtiera en esta puerta de entrada hacia América Latina. ¿De qué manera se ha fortalecido esa relación en hechos concretos entre Argentina y Rusia? ¿Y esto cómo pone, porque justamente esta visita incomodó un poco a Washington, entonces cómo pone esto la situación de Argentina con Estados Unidos? No, eso no. En todo momento se entendió que lo que el presidente Fernández estaba conversando con otro presidente, con Putin, era el vínculo comercial, no un vínculo vinculado a otro tipo de relaciones políticas, ni mucho menos. Era un vínculo estrictamente comercial. Las inversiones en Argentina de Rusia son mínimas, prácticamente no hay. La Argentina no tiene prácticamente comercio con Rusia, con lo cual justamente lo que se buscaba era estimular un ámbito de negocios y un ámbito comercial, no otra cosa. Y el presidente, si bien visitó a Moscú, al presidente Putin en su momento, porque tuvo una invitación, lo cierto que a la semana posterior fue el presidente de Francia, Macron, y muchos otros líderes del mundo fueron también siendo parte de esas agendas que se estaban llevando adelante. El presidente Fernández lo que planteó en esa reunión fue la necesidad de hacer un trabajo cooperativo y de vinculaciones tecnológicas o empresariales, pero no, en ningún momento se tocó el tema, por ejemplo, de la guerra en esa conversación. Pensemos que la guerra empezó 20 días después, ¿no? Esto fue, creo que, el 2 de febrero y la guerra fue el 24 de febrero. Así que fue posterior. Sí, creo que es importante destacar que en ningún momento eso lesionó la relación con ningún otro país con los que la Argentina tiene relaciones diplomáticas. Y la Argentina practica relaciones diplomáticas soberanas, dignas, amistosas fundamentalmente. Por eso es que quizás lo que el presidente dijo, claro, en países que están permanentemente pensando en la resolución de los conflictos por la fuerza, ese tipo de mensajes o de afirmaciones se vinculan directamente con cuestiones geoestratégicas o sobre todo armamentísticas, y eso no es así. La Argentina es un país amistoso, por eso la Argentina no tiene dobleces. Condenó la invasión de Rusia a Ucrania porque la Argentina condena el uso de la fuerza, y condenó esa invasión y condena cualquier utilización de la fuerza entre países. Y lo mismo hizo la Argentina a la hora de abrir las puertas a refugiados de Ucrania, lo mismo hizo la Argentina, siendo el segundo país que más donaciones hizo de Latinoamérica a Ucrania en términos de alimentos. Lo que pasa es que nosotros somos un país pacífico, nosotros no estamos insertos en,
en esta vorágine que vemos, donde hay una grandes intereses vinculados a la carrera armamentística. La Argentina no participa de eso. Canciller, justamente se deriva, como decíamos anteriormente, la situación con una posible hambruna, que ya la FAO lo ha pronosticado en varias oportunidades, ya lo hizo con la pandemia, pero que ahora se acrecienta con esta situación. ¿De qué manera Argentina a corto y mediano plazo pudiera colaborar para encarar esta situación, sobre todo en el hemisferio, tomando en cuenta que es el principal productor de trigo, por ejemplo, ¿no? Bueno, Argentina está ya cumpliendo un rol ahí fundamental. Hemos aumentado nuestra exportación de trigo este primer semestre en un 60%. La superficie sembrada es una superficie sembrada importante que se ha ampliado con respecto al año anterior. Es decir, la Argentina ya está jugando su rol y su parte. Lo que necesitamos también es que se entienda que la seguridad alimentaria tiene que tener una mirada cooperativa. La Argentina tiene la posibilidad, por sus recursos naturales, por su experiencia con respecto a la industria agropecuaria y a la producción de alimentos, pero también no es menos cierto que se necesita financiamiento importante para desarrollar otras zonas que hoy no están dentro de la frontera agropecuaria, pero con obras de infraestructura se podrían arrojar a más y más producción. De todos modos, quiero hablar del presente. Hoy la Argentina en este primer semestre, insisto, aumentó en un 60% sus exportaciones de trigo al mundo. ¿Y están buscando financiamiento extranjero para...? Queremos buscar, sí, socios, financiamiento, empresas. Es una producción privada, digamos, la que se hace en la Argentina. Pero bueno, si existiera eso, sería posible todavía tener un rol mucho más preponderante y gravitante. De todos modos, la Argentina, para tener más o menos una idea, produce aproximadamente 24 millones de toneladas de trigo, de las cuales consume aproximadamente 9 millones de toneladas, el resto las exporta. Es decir, con lo cual la Argentina es un jugador importante en trigo, es un jugador importante en soja, es un jugador importante en aceites. Canciller, y justamente otra consecuencia, la economía. Argentina en este momento tiene una de las inflaciones más altas del mundo. ¿De qué manera están ustedes trabajando para precisamente hacerle frente a esto? Aunque la inflación es un problema global, ¿no? La inflación es un problema global. En Argentina está golpeando de un modo muy duro. La Argentina viene de un proceso inflacionario alto del 2019. En el 2019 nosotros tuvimos 53% de inflación, el gobierno anterior. Eso se logró bajar un poco y volvimos ahora a cifras. Ahora anualmente tenemos aproximadamente 74% de inflación. Es muy alto. Tenemos muchos mecanismos que hacen que los salarios no pierdan contra la inflación y los ingresos de las familias no pierdan contra la inflación. Son mecanismos de actualización automática o de actualización vía convenios colectivos de trabajo. Y con eso hacemos que entonces no aumente la pobreza en nuestro país a partir del aumento de los precios de los alimentos o de la energía o de transporte, etcétera. Eso es lo que nosotros venimos trabajando. Mientras tanto, la Argentina viene con una recuperación económica muy significativa. El año pasado la Argentina creció 10,3%, este primer semestre la Argentina creció 6,3%. Es decir, es cierto, es un país que está teniendo mucha inflación, pero también es un país que está con tasas de crecimiento muy por encima de todos los de la región, por ejemplo, muy por encima de todos los de la región, y con una tasa de inversión muy por encima. El primer semestre la tasa de inversión en Argentina aumentó 24%, es decir, que estamos hoy con una economía que está con dificultades distributivas, producto de la inflación y producto de la guerra, producto de la pandemia. Hay dos shocks muy fuertes que a la Argentina lo golpean de un modo singular. Al mundo lo golpearon, a la Argentina con más dureza. El primer shock es la pandemia, la crisis de suministros y el segundo shock ahora es la guerra, naturalmente, ¿no? Esas dos son dos impactos externos que golpean una economía que se estaba recuperando, pero que desde el punto de vista productivo se está recuperando. El 67% de la capacidad instalada en Argentina, en términos productivos generales, en términos industriales mucho más, se está ocupando. Estos son casi 20 puntos más de la ocupación que teníamos cuando iniciamos nuestro gobierno. Es decir, que la economía
viene creciendo, viene generando empleo. El año pasado generamos 1.200.000 puestos de trabajo. Este año la Argentina en los primeros 6 meses generó aproximadamente 30.000 puestos de trabajo por mes, es decir, logramos bajar una desocupación de 13% a un 6%, 6,7%. Es decir, el camino es este, pero bueno, todavía hay muchas cosas para corregir, naturalmente. A nivel comercial, con Estados Unidos, sobre todo en materia tecnológica, ¿cómo está el balance en este momento? La balanza comercial con Estados Unidos es deficitaria, en $900 millones, pero tenemos sectores muy dinámicos que se están desarrollando. Los servicios basados en conocimiento de la Argentina, la exportación de servicios basados en conocimiento, el 50% de la exportación de los servicios basados en conocimiento viene en Estados Unidos, con lo cual han logrado perforar el mercado aquí americano. Eso es muy potente porque genera muchos puestos de trabajo en nuestro país, puestos de trabajo para vinculados a la ley de economía del conocimiento que hizo el presidente Fernández, donde se le da exenciones impositivas o beneficios impositivos a empresas del sector de economía del conocimiento si contratan mujeres, si contratan jóvenes o si contratan diversidades. Es decir, es una política muy progresiva y realmente está dando muchos resultados. Después, con respecto a inversiones, hemos tenido en los últimos meses 3 inversiones muy significativas, una nueva línea de producción de General Motors en las plantas que tiene en Argentina, de la industria automotriz, una inversión fuerte en tema de litio, la empresa Livent es una empresa de capitales americanos que produce litio en Argentina, es individualmente la empresa que más exporta litio a Estados Unidos, de todas. Con lo cual venimos creciendo muy bien. Tenemos también una inversiones de $200 millones que se han concretado a principio de año con respecto a la industria alimenticia. Es decir, venimos realmente con una buena sinergia entre el sector privado, el sector público, y se viene trabajando muy bien. Si me permite, una última pregunta, rápidamente, cambio climático. ¿Cuáles son esos desafíos inmediatos que están ustedes dispuestos a asumir? Hoy nosotros hicimos una reunión de la CELAC, la presidencia pro tempore de la Argentina, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que reúne a 32 países de América Latina y el Caribe. La Argentina es presidente porque lo eligieron sus pares durante este año. Y hoy en la reunión que hicimos durante la mañana, justamente uno de los temas fue cambio climático. Uh-huh. Y fundamentalmente fue, tenemos que llevar a la COP27, uh-huh, que se va a hacer en Egipto, a la cumbre, tenemos que llevar una posición unificada de América Latina y el Caribe. Bueno, en eso vamos a estar trabajando. ¿Y cuáles son esos puntos esenciales que deberían estar en esa agenda? Varios puntos. El principal es el financiamiento de la transición energética. ¿No? Ese financiamiento es fundamental. Se viene prometiendo, los países centrales lo vienen prometiendo, pero todavía no han logrado poner en funcionamiento esos fondos. Eso es fundamental, ¿por qué? Porque todos nuestros países son países que son acreedores ambientales, la gran mayoría, y sobre todo son países que no son responsables del impacto del cambio climático. No somos países industriales, no tenemos la misma responsabilidad, esa es la realidad. Entonces, necesitamos que haya instrumentos diferenciados. Nosotros queremos hacer el tránsito hacia las energías renovables, queremos hacer el tránsito hacia los compromisos de neutralidad del carbono en 2050, queremos hacer ese tránsito, creemos en esas políticas. Ahora, lo cierto es que necesitamos el financiamiento. Gracias, canciller. Gracias. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.